En este video te quiero mostrar una dinámica que te puede servir para explicar a los trabajadores el concepto de línea de fuego. Eso de exponerse al peligro cuando hay una fuente de energía que está de enfrente o cuando uno está debajo de la fuente de energía, por ejemplo, cargas izadas, acercarse a los vehículos o válvulas y estos que estén presurizadas y que puedan luego en algún momento proyectarse a la persona. Exponerse a la línea de fuego, ese concepto que puede ser un poco complejo para los trabajadores, se lo podemos explicar ahora de una manera más sencilla y dinámica con un juego típico de dardos. Te consigues uno de estos que en promedio valen unos $10 en tiendas por departamento y jugueterías. Y le das a los trabajadores los dardos para que ellos los lancen y gana, digamos, el que esté más cerca al centro. Luego le dices a ellos que si alguno sería capaz de ponerse en el camino en medio de el blanco y ustedes lanzando los dardos. Bueno, eso es la línea de fuego. Exponerse a que una energía, un vehículo, una carga, una válvula, un tapón, algo por el estilo, pueda salir disparado, caerse, golpearte. Y estar en la línea de fuego es ponerse en esa línea de el camino de el dardo de la energía. Así de una manera sencilla podemos explicar un concepto complejo para algunos trabajadores que es este tema de línea de fuego. Espero que te pueda servir, los puedas adaptar. Gracias.